Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, muy, muy buenas tardes. Ya estamos arrancando con esta cuarta clase, penúltima de este seminario. Bueno, vamos a ver si suman, ¿cuántos somos? ¿Siete, ocho? Algo así, por ahí andamos, en esa cantidad. Vamos a ver si se va sumando. Rubén, si me permitís, Bueno, sí. antes que empieces por ahí con la explicación de lo que vos vas a hacer, aprovecho para comentar que parte de los trabajos aún no han tenido devolución, estamos en la lectura de los mismos. De todas formas, están a tiempo de entregar, hemos recuperado prácticamente casi el 100% de los trabajos, de la entrega de los trabajos número uno, así que esperamos. Algunos que están por allí un poquito atrasados en la entrega del número 2, que son muy poquitos los que quedaron por entregar, y esperamos la propuesta del número 3 también. Los esperamos y bueno, vamos a ir ya avanzando en el día de hoy contándole un poquito más. Rubén va a comentar ahora lo que sería la actividad propuesta para el trabajo final. Pero los esperamos, tenemos un tiempito más para la recepción y corrección de los mismos. Así que bueno, cualquier consulta ya saben que la pueden hacer por el aula y vamos a ir respondiendo entre los tres por ahí algunas dudas que vayan surgiendo. Así que bueno, gracias. Bueno, buenas tardes y bueno, vamos a empezar con esta clase número 4, es decir, la anteúltima. Este corresponde al cuarto módulo, que debido a que son 5 clases, lo hemos dividido en dos partes. Esta es la primera parte, que además es un periodo muy, muy interesante, con una gran cantidad de acontecimientos históricos. Que comprende en esta primera parte del último módulo, el periodo que va redondeando de 1850 a 1860, que tiene que ver con la sanción de la Constitución, la primera presidencia constitucional, donde Entre Ríos fue protagonista central. Y la segunda parte comprende el periodo de 1860 a 1870, que también es un periodo muy interesante y clave en la historia de Entre Ríos. Son las dos últimas gobernaciones de Urquiza, y también el suceso del asesinato de Urquiza, pero fundamentalmente vamos a trabajar ahí como eje central el tema de la colonización agrícola, la inmigración y el cambio, digamos, de la matriz económica de Entre Ríos con lo que es la colonización agrícola. Ese sería la última clase y el último, la segunda parte de este módulo. Respecto a las actividades a realizar, tenemos, digamos, la actividad correspondiente a esta clase que vamos a desarrollar, y el trabajo final. Y yo propongo que en lugar de hacer un trabajo final, un trabajo en esta clase, vamos a pedirles que ustedes presenten el proyecto, si el bosquejo del proyecto del trabajo final, que ahora lo voy a pasar a explicar. El trabajo final que se propone es llevar adelante una clase, es decir, no una clase, sino el desarrollo de un tema de periodo, tomar cualquier tema del periodo que va de 1800 a 1870, tomar ese tema y planificarlo para desarrollarlo con alumnos y que ese tema tenga algún anclaje a nivel local, es decir, tomar testimonios locales que hagan referencia al tema para que los alumnos puedan trabajar ese tema viendo ese testimonio, analizándolo, observándolo
buscando información, investigando un poco sobre ese testimonio para luego vincularlo al tema que van a trabajar. Entonces, lo que se les pide a ustedes es que, como trabajo final, planifiquen ese tema, hagan un recorrido didáctico, de acuerdo a lo que ustedes saben y conocen, como trabajo final, ¿no? Un trabajo final que se puede hacer individual o en grupo de a dos, como venimos trabajando, pero que de alguna manera sea una propuesta de trabajo con testimonios locales. Sabemos que en cada lugar, en cada localidad, pueden hallar testimonios que hagan referencia a la historia de Entre Ríos, una plaza, un monumento, el lugar de una batalla, un edificio, es decir, incluso trabajar si hay museos con objetos, de manera que el alumno, digamos, acercar un poco la historia al alumno, hacer que la historia sea más vivencial, y esto va referido a alumnos de propuesta para desarrollar en la educación primaria o secundaria, ¿no? Bueno, ese sería a grandes rasgos el tema a trabajar como trabajo final y para, digamos, el transcurso de ahora a la próxima clase, que va a ser en octubre, ustedes tienen que presentar el proyecto, el tema a desarrollar y un poco de bosquejo de lo que van a desarrollar en el trabajo final. De cualquier manera pueden ir adelantando el trabajo final y presentar el avance, digamos, para la próxima clase. No necesariamente tiene que ser un simple proyecto, sino que puede ser un avance también del trabajo final, de manera que le quede más tiempo para desarrollar ese trabajo final. Esa es la idea que está, digamos, desarrollada en el archivo que está subido a la plataforma, en donde con el nombre de actividad ustedes van a encontrar la actividad sugerida y las pautas para el trabajo final, ¿no es cierto? Que está ahí como pauta, como una planificación, pero ustedes las pueden planificar de acuerdo al uso y costumbre de cada uno, cada institución, si es que están, en actividad docente. Si no, utilizar esas pautas para hacer el trabajo final. Esa es la idea de trabajar, para los últimos dos trabajos que tenemos que hacer para terminar el seminario. El trabajo final, igual lo vamos a repetir para la próxima clase, tal vez ajustando algunos detalles, pero una planificación de 4 o 5 carillas sería más o menos, en donde ustedes desarrollen esa idea. Así sería. Esto como con respecto a la actividad. Ahora vamos a comenzar entonces el desarrollo del tema de hoy. Y al final ustedes pueden hacer algunas consultas respecto a este trabajo final si les quedó alguna duda. Y también las preguntas correspondientes, ¿no es cierto? Bueno, el tema de hoy tiene que ver con el periodo que va de 1850, 1860, digo redondeando, ¿no? Porque ya 1850... se venía perfilando, digamos, un cambio institucional en lo que era en ese momento la Confederación Argentina. Un cambio que, si lo llevamos a nuestros días, a las cuestiones que tienen que ver con nuestros días, podemos vincularlo con lo que es la Constitución Argentina y la cuestión capital, ¿no? La cuestión capital de la Argentina, en ese momento de la Confederación, que fue un tema que se fue repitiendo y que recién terminó de saldarse hacia 1880. Y ese tema que hoy en día lo podemos vincular con cuestiones, con discusiones vigentes, ¿no? Que en los últimos tiempos se ha hablado mucho de la cuestión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de CABA, discusiones acerca de la convivencia de una autoridad local autónoma
y la Autoridad Nacional de la Ciudad de Buenos Aires. Esta cuestión es un tema que estuvo en discusión a partir de 1852 prácticamente. Es decir, la cuestión de dónde residían las autoridades nacionales y cómo se constituía la capital de la Confederación Argentina. Esta situación de hoy, que vemos con la discusión acerca de la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, parte de la reforma constitucional, la última que se hizo en 1994. Antes de 1994, la situación era distinta. Y paso así a detallar rápidamente cómo se fue, digamos, definiendo esta cuestión de la capital. Con motivo de la separación de las provincias de Buenos Aires, después del Acuerdo de San Nicolás, en 1853, 52-53, Buenos Aires se separa de la Confederación y, por lo tanto, la Confederación Argentina tuvo que relocalizar su capital en la ciudad de Paraná, ¿no? Y federalizar toda la provincia de Entre Ríos. Eso a pesar de que la propia Constitución, que fue sancionada en 1853, decía que las autoridades del gobierno nacional residían en la ciudad de Buenos Aires. La separación de Buenos Aires produjo justamente esa cuestión de que la capital y la residencia de las autoridades de la capital sean trasladadas a la ciudad de Paraná, situación que persistió hasta 1861. Después de la batalla de Pavón, se trasladan las autoridades nacionales a Buenos Aires, pero sin que Buenos Aires se declarara capital. Es decir, que simplemente las autoridades residían en la ciudad de Buenos Aires y quedaba pendiente la designación y federalización de una ciudad, como decía la Constitución, a través de una ley especial, para que obre como capital de la Confederación Argentina o República Argentina. Recién en 1880, por una ley de Nicolás Avellaneda y una guerra que se desató entre el ejército de la Confederación y las guardias militares de la provincia de Buenos Aires, donde triunfó, digamos, el gobierno federal con las tropas que comandaba Julio Argentino Roca, recién ahí se obligó, de alguna manera, a la ciudad de Buenos Aires a prestar, a prestarse para ser capital, y la ley lo que hace es federalizar la ciudad de Buenos Aires. Era hasta ese momento capital de la provincia de Buenos Aires. Por eso, la provincia de Buenos Aires después funda la ciudad de La Plata para ejercer como capital de la provincia. Y Buenos Aires queda como territorio federal y capital de la República Argentina. Por supuesto, la ciudad de Buenos Aires no tenía autonomía. El intendente de la ciudad es designado por el presidente de la Nación, porque era una manera de evitar que el presidente de la Nación sea un mero huésped, ¿no? Como se decía irónicamente en aquella época, un mero huésped de la ciudad de Buenos Aires. Esa situación de capital de distrito federal en Buenos Aires, o capital federal, se prolonga hasta 1994, cuando se reforma la Constitución. Bueno, este es el panorama de una cuestión que justamente en estos días tiene vigencia, y bueno, está en la conversación y en la tapa de los diarios también, ¿no? Por algunos conflictos que se suscitan entre el gobierno federal y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Volviendo a los orígenes de esta cuestión, decimos que hasta 1851, como hemos visto, la Confederación Argentina no tenía una organización constitucional y funcionaba por las pautas establecidas por el Pacto Federal 1831, pero no se complementaba con la letra de ese acuerdo, de ese Pacto Federal, que decía que mandaba a reunir un Congreso Constituyente.
el gobierno de Juan Manuel de Rosas, que actuaba como, a su vez, por delegación de la provincia, como encargado de las relaciones exteriores, se negaba a convocar ese congreso, alegando problemas formales. Decía que la confederación no estaba pacificada como para que pudiera reunirse un congreso. Cuando la confederación se pacifica, prolonga, dilata la decisión, y recordemos que cada tanto, cada dos años, Rosas enviaba a los gobernadores una nota de renuncia diciendo que él renunciaba porque no podía seguir haciéndose cargo de las relaciones exteriores, y los gobernadores, un poco con cierta complicidad, le rogaban a Rosas que continúe en ese cargo, le negaban la renuncia, y era un pacto no escrito de que los gobernadores no iban a aceptar esa renuncia. Hasta que llega el año 1851, las provincias reciben de Rosas esa carta de renuncia, y el gobernador de Entre Ríos, en ese momento Justo José Urquiza, a través de un decreto, le acepta la renuncia. Dice que, debido a su, problemas físicos, porque Rosa por ahí alegaba que tenía problemas de enfermedad, de salud, debido a esos problemas físicos, se le acepta la renuncia de Juan Manuel de Rosa al encargo de las relaciones exteriores de la Confederación, y la provincia de Entre Ríos reasumía su autonomía y su soberanía. Ese movimiento de Urquiza ya había sido adelantado por varias actitudes de Urquiza, entre otros, con la aparición de un periódico que se llamó La Regeneración, donde en un editorial de esa publicación anunciaba que el año 1851 sería el año de la organización nacional, ¿no? Llega Rosas, la nota y el decreto. Además, Urquiza anuncia el 1 de mayo de 1851 en la Plaza Francisco Ramírez de Concepción de Uruguay, públicamente leen ese pronunciamiento, ese decreto, que es conocido justamente como el pronunciamiento de Urquiza, y por lo tanto, cuando llega a oídos de Rosas esta decisión, arde Troya, por supuesto, y Rosas lo acusa a Urquiza de salvaje militario, etcétera, etcétera, y ya las relaciones están prácticamente rotas entre ambos líderes, ¿no? Juan Manuel de Rosas y Justo José de Urquiza. Urquiza, por supuesto, sabía que iba a ocurrir esto y se prepara para el inevitable enfrentamiento que iba a producir. Es así que, en primer lugar, Justo José Urquiza organiza una campaña a la banda oriental del Uruguay, en donde Manuel Oribe era el presidente reconocido del Uruguay por Juan Manuel de Rosas, ya que Rosas sostenía que el Uruguay debía permanecer dentro de la órbita de la Confederación Argentina como había sido históricamente, ¿no? Desde la época de Artigas. Si bien el Uruguay se había declarado independiente hacia 1830, en un proceso, parte de 1825-1830, pero Rosas no le reconocía esa independencia absoluta y por lo tanto mantenía la posibilidad de reincorporar a la banda oriental a la Confederación Argentina. Y Oribe era, proclive, a esa idea, a diferencia de Rivera. Y la cuestión es que en la banda oriental estaban en Montevideo los refugiados argentinos que habían se habían exiliado por su oposición a Rosas y combatían
con mucha ímpetu al gobierno de Rosas desde Montevideo. Así que Urquiza, ante esta situación, lo primero que hace es tratar de incorporar al Uruguay a la idea de buscar, enfrentar a Rosas en mejor posición. Entonces avanza, hace una campaña a la banda oriental, derrota a Oribe, prácticamente no hay un enfrentamiento franco en la banda oriental, la rendición es prácticamente inmediata, y proclama Urquiza que no habrá vencedores ni vencidos, como una forma de reconciliarse con la banda oriental y comenzar una campaña que iba a desembocar, por supuesto, en el enfrentamiento franco con Juan Manuel de Rosas. Es así que Urquiza empieza a prepararse para este enfrentamiento y teje algunas alianzas con otras provincias, ya que el reclamo, de organización nacional que se le hacían a Rosas no solamente era de las provincias litorales, como en el caso de Urquiza, Corrientes, sino en distintas provincias del interior que también esperaban que en algún momento se reúnan congresos constituyentes y se normalizara la situación de la Confederación. Lo que pasa es que no estaban en condiciones de enfrentarse directamente porque dependían del manejo de las cuotas que Rosas enviaba a las provincias, que era la recaudación de la aduana única de Buenos Aires, y que Rosas mantenía, la fidelidad y la adhesión de las provincias también a través del envío de subsidios, a las provincias, de ayuda militar también en caso que se necesitara. Así que Urquiza empieza a tejer alianzas, en primer lugar ya lo tiene aliado a la banda oriental, a Corrientes también, la provincia de Corrientes, que siempre fue opositora a Rosas durante todo este periodo, siempre Corrientes fue el asiento, de la oposición unitaria, la Valle, Paz, que buscaban, tomar posición en Corrientes y avanzar contra Rosas. Y también Urquiza busca en el Imperio del Brasil también el apoyo fundamentalmente militar y financiero, porque Brasil también estaba interesado en desplazar a Rosas del gobierno de la Confederación, y ya veremos por qué. Logra que Brasil haga su aporte, hace firma varios convenios con Brasil, fundamentalmente convenios para lograr préstamos de dinero por parte de Brasil para financiar la campaña, y también fuerzas militares, barcos que aporta el Brasil. Por supuesto, son préstamos, no Brasil no regala nada, sino que presta dinero, e incluso la provincia de Entre Ríos hace de garante que en el caso de que Urquiza no pudiera triunfar sobre Rosas en un futuro enfrentamiento, la provincia de Entre Ríos se hacía de garante de la deuda que se contraía con el Brasil, ¿no? Una deuda bastante importante para financiar la campaña. Estos son los primeros momentos, los primeros escarceos de este pronunciamiento de Urquiza contra Rosas, y vamos a ver un poco cuáles son las causas más profundas, de este pronunciamiento de Urquiza contra Rosas, y que tenía apoyo de otras, de la mayoría de las provincias finalmente. Uno de los puntos, más allá de la cuestión de la organización constitucional, que era una aspiración de las provincias desde la época de 1820 en adelante, 1816 prácticamente, cuando se reúne el Congreso Constituyente de Tucumán, en donde se pretendía la organización a través de una constitución, y incluso se sancionaron algunas constituciones que fueron rechazadas por las provincias por su carácter unitario.
Pero además de ese reclamo de organización constitucional, había una fuerte disputa entre lo que era el puerto de Buenos Aires, la provincia y el puerto, y las provincias del litoral, que tenían producciones competitivas. Es decir, tanto la provincia de Buenos Aires, en donde Rosas, digamos, tenía su predominio y su hegemonía, incluso sus propios negocios personales, o sea, que era un ganadero la provincia de Buenos Aires, y la provincia del litoral, donde también existía una fuerte producción ganadera y donde el propio Urquiza también tenía como actividad principal la ganadería y el negocio de las exportaciones de ganado, de cueros, de charqui, es decir, de todos los subproductos de la ganadería, que debían necesariamente pasar por el puerto y aduana de Buenos Aires, porque Rosa mantenía cerrados los ríos del Uruguay y el Paraná para el comercio exterior. Por lo tanto, toda la actividad de comercio exterior, las exportaciones, debían pasar por el puerto de Buenos Aires. Por supuesto que las provincias no podían recaudar esas exportaciones porque las recaudaba la provincia de Buenos Aires. Es decir, esta competencia entre economías del litoral y Buenos Aires, que estaban en el mismo rubro, es uno de los temas que digamos también fue un factor determinante de este movimiento de Urquiza. Es decir, la posibilidad de abrir otros puertos, de abrir los ríos, la apertura de los ríos y el planteo de la libre navegación de los ríos para poder exportar desde otros puertos que no sean exclusivamente el puerto de Buenos Aires. Y también, por supuesto, algunas medidas bastante arbitrarias de Rosa, por ejemplo, la prohibición de importar pólvora por parte de las provincias y fundamentalmente por la provincia de Entre Ríos, con el argumento que la pólvora podía utilizarse, digamos, para la guerra, para armar ejércitos y fundamentalmente para los unitarios. En realidad la pólvora también se utilizaba en nuestra provincia para los yacimientos de cal, para producir cal, que era fundamental la cal para el cultivo de los fuegos, por ejemplo. Entonces, el hecho de limitar la importación de pólvora perjudicaba justamente la industria ganadera en la provincia de Entre Ríos, en la provincia de Corrientes, es la provincia ganadera. Estas son, de alguna manera, causas principales de este pronunciamiento. Es decir, que no solamente se limitó a una cuestión política, como es la organización nacional, sino también a cuestiones económicas, que, como se verá, justamente fueron las primeras medidas que se tomaron fueron de carácter económico cuando Urquiza, digamos, se hace el gobierno. Bueno, producida esta serie de alianzas que teje Urquiza, comienza, digamos, el desarrollo de la campaña de Urquiza para enfrentar directamente a Rosas en su reducto. Urquiza organiza un ejército, el llamado Ejército Grande, donde, por supuesto, están los refuerzos enviados por el Brasil, las tropas de Corrientes, y es donde participan activamente los llamados emigrados en la banda oriental, es decir, todos los que habían se habían exiliado en el Uruguay, opositores a Rosas, se incorporan a este ejército de alguna manera simbólicamente, más bien porque no eran fuerzas importantes militares, sino más bien propagandistas, como en el caso de Mitre, Sarmiento. Sarmiento, que si bien vestía con uniforme militar, su principal tarea era escribir el boletín de la marcha del Ejército Grande. El Ejército Grande que se concentra en la provincia de Entre Ríos y por Punta Gorda, actualmente Diamante, traspasa el río Paraná hacia la provincia de Santa Fe para avanzar sobre Buenos Aires. Bueno, ese paso del Ejército Grande que
está ilustrado en una pintura de Carafa en la Casa de Gobierno, que muestra, digamos, cómo estas tropas atraviesan el río Lancho, río Paraná, hacia la costa rosarina, o Santa Fecina, para avanzar sobre Buenos Aires. Ese ejército, por supuesto, para su cruce, para el cruce de toda su estructura, tiene la contribución de la flota brasileña, ¿no? que es la que se usa para transportar todo el material del ejército grande. Rosas, con quizás algunos errores estratégicos, podemos ver ahora desde el tiempo, haciendo un análisis post-hechos, no sale al encuentro Franco con Urquiza cuando avanza por Santa Fe, sino que espera en las puertas de Buenos Aires el avance de Urquiza. Por eso, recién en el Palomar de Caseros, a las puertas de Buenos Aires, se produce el enfrentamiento entre los dos ejércitos, es decir, el ejército de Rosas, que es el ejército de la provincia de Buenos Aires, y el ejército de la Confederación, el ejército grande. Por supuesto, el triunfo del ejército de la Confederación, el ejército grande de Urquiza, es contundente, y Rosas ahí mismo presenta la renuncia a su cargo, no solo de encargado de las relaciones exteriores, sino renuncia a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Y deja expedito entonces el camino para que Urquiza avance hacia la ciudad y ocupe la ciudad de Buenos Aires. Este fue, digamos, el gran triunfo de las provincias que saludaron este cambio de la situación política en este momento, y Urquiza abre el camino hacia la organización nacional. En primer lugar, designa a Vicente López y Planes, el autor del himno, que era un federal que había sido aliado de Rosas en su momento, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, gobernador provisorio, y luego convoca a las provincias a un congreso en San Nicolás de los Arroyos, es decir, a una reunión a los gobernadores de todas las provincias para acordar justamente la organización de una convención constituyente o un congreso constituyente. Bueno, acá paso, digamos, la imagen de lo que fue la batalla de Caseros, que ya lo mencionamos, y mencionamos acá justamente la reunión en San Nicolás de los Arroyos de todos los gobernadores, que firman un documento, un acuerdo, que se llama Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos. Y entre otros puntos, nombran a Urquiza como encargado de la Confederación en forma transitoria, hasta tanto se elija una nueva autoridad, de acuerdo a lo que surja, digamos, de la Convención Constituyente, y acuerdan, por supuesto, los gobernadores allí reunidos, los representantes de los gobernadores, convocar a un Congreso Constituyente. Hasta ahí iba todo bien, hasta que Vicente López y Planes vuelve a Buenos Aires con el acuerdo firmado, y la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que era la encargada, digamos, de ratificar lo firmado o lo actuado por el gobernador, rechaza de plano la firma de ese acuerdo por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era López y Planes, incluso acusa al gobernador de haber traicionado el espíritu, de haber traicionado el esfuerzo de los emigrados en la batalla de Caseros, haciendo un acuerdo para reunir una convención en donde todas las provincias, por ejemplo, iban a mandar la
la misma cantidad de constituyente, el mismo número, es decir, dos por provincia, cuando Buenos Aires pretendía que sea proporcional a la población. Es decir, Buenos Aires siempre pretendía que quedaran en ventajas porque tenía mayor población. Es así que Buenos Aires le rechaza y el acuerdo firmado por Vicente López y Planes, y Vicente López directamente renuncia como gobernador de la provincia de Buenos Aires, por lo que Urquiza debe asumir personalmente la gobernación transitoria de la provincia de Buenos Aires. Dada así la situación, y ya en marcha, digamos, igual el Congreso Constituyente, ya que el resto de las provincias lo había aceptado, que ya estaba convocado para el principio de 1853, incluso las reuniones preparatorias para finales de 1852, año en curso, Buenos Aires da lo que podemos considerar un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1852, en donde los unitarios emigrados que habían sido aliados de Urquiza en una rebelión en la provincia de Buenos Aires toman el gobierno directamente en el momento que Urquiza se había retirado de Buenos Aires, el 11 de septiembre de 1852, y resuelven separarse de la Confederación. Directamente se separan de la Confederación, renuncian a participar de la Convención Constituyente y se consideran una provincia que retoma su autonomía. No obstante, el Congreso Constituyente, como dije, ya estaba en marcha y en diciembre comienzan las reuniones preparatorias y la apertura del Congreso Constituyente. Mientras tanto, Buenos Aires arma un ejército y pretende invadir el litoral con el objeto también de impedir la reunión de la Convención Constituyente. La convención estaba convocada para reunirse en la ciudad de Santa Fe, como efectivamente se hizo, mientras que los ejércitos de Buenos Aires avanzan sobre el río Uruguay, toman Gualeguaychú, intentan tomar Concepción del Uruguay, donde la defensa de la ciudad a cargo de Ricardo López Jordán impide que el ejército porteño tome la ciudad. Es rechazada, después intentan tomar también la ciudad de Concordia, en tanto el Congreso Constituyente comenzaba sus sesiones. Tanto es así que la sesión inaugural, el discurso inaugural de la sesión, no pudo estar presente Urquiza y fue leída, digamos, por otro constituyente, debido a que Urquiza justamente estaba organizando la defensa frente al avance de Buenos Aires. No obstante, Buenos Aires, por supuesto, no participa de esta convención constituyente, pero a partir de ahí se constituye en un Estado autónomo, independiente del resto de la Confederación. ¿Qué sería, digamos, el problema de Buenos Aires? Un problema permanente durante todo este periodo, toda esta década. Tanto es así que, bueno, en 1853 se sanciona la Constitución, se promulga, se jura y se convoca a la primera elección presidencial de la Confederación Argentina. Creo que se salió la... A ver. Ahora sí, se ve. Sí, se había borrado. Decía que se convoca a elecciones para designar al primer presidente constitucional. Y acá quiero hacer un breve paréntesis, que yo creo que ya lo mencioné en otra clase, de que no, es habitual en los libros y
también a las, la memoria popular también, es decir, que el primer presidente fue Bernardino Rivadavia, por allá por 1820 y pico, como presidente, pero en realidad Rivadavia no fue presidente constitucional, sino que fue designado presidente por una ley para firmar el tratado con el Brasil, tratado de paz con el Brasil después de la guerra de la Confederación con el Brasil, pero no fue propiamente presidente de la República Argentina o de las Provincias Unidas. Por lo tanto, el primer presidente constitucional, sin ninguna duda, es Justo José Urquiza. Y el sillón donde se sienta hoy el presidente no es el sillón simbólicamente de Rivadavia, sino el sillón de Urquiza, ¿no? Tendríamos que corregir estas cuestiones históricas que siguen subsistiendo, porque la historia la escriben desde Buenos Aires, que tienen cierta predilección por Rivadavia, aparentemente. Pero en realidad nosotros tenemos que reivindicar a Urquiza como primer presidente de la Confederación Argentina. Y digo Confederación Argentina y no República Argentina, porque justamente la Constitución sancionada por los constituyentes en Santa Fe en 1853 nombraban al país como Confederación Argentina. En todos los artículos, en todo su articulado, se habla de Confederación Argentina y no de República Argentina, porque se sostenía la idea de una confederación de provincias con plena autonomía, no una república como es actualmente, donde las provincias tienen cierta autonomía, pero en lo financiero en general dependen mucho del gobierno central. Este cambio de denominación se produce cuando se hace la reforma de la Constitución en 1860. En 1853 el país se llamaba por la Constitución Confederación Argentina, y también se designaba en el artículo 3 la sede del gobierno era la ciudad de Buenos Aires. En 1860 se cambia ese artículo y dice que la sede del gobierno será la ciudad que sea designada mediante una ley especial. Es decir, que desaparece el nombre de Buenos Aires en la reforma de 1860, justamente, ya veremos después, justamente por exigencia de Buenos Aires, que no quería ser declarada capital de la Argentina. Estos son detalles que parecen sutiles, pero tienen que ver con visiones políticas distintas, digamos, entre Buenos Aires y el resto de la Confederación Argentina. Producida entonces el proceso electoral con la metodología de aquella época, con la constitución de aquella época, que no elegía al presidente en forma directa, sino a través de electores, de un colegio electoral. Entonces se procede a la elección de electores en toda la República Argentina, en todas las provincias. La mayoría de las provincias vota electores, salvo algunas que estaban en conflicto, y Buenos Aires por supuesto que no. Y Urquiza, que era prácticamente el candidato único, ya que había otros candidatos que obtuvieron muy pocos votos, fue el que obtuvo la mayoría de los electores en todas las provincias y es nombrado entonces o elegido presidente de la Confederación Argentina. La presidencia de Urquiza, por supuesto, ya nace en una situación muy compleja. Primero tienen que resolver que Paraná sea la capital de la Confederación, que ya venía siendo sede de la Confederación con el gobierno provisorio de Urquiza, es decir, como director provisorio ya residía en Paraná. Pero mediante una ley se federaliza toda la provincia de Entre Ríos, así que Entre Ríos deja de ser provincia autónoma, y se designa como capital y sede del gobierno a la ciudad de Paraná. Esta situación de Paraná, que queda como capital de la Confederación entre 1854 y 1861, hasta la batalla de Pavón, y
Paraná pasa, digamos, a ser una ciudad muy importante y a recibir, digamos, la visita, digamos, de embajadores, de intelectuales, de funcionarios. También se constituye, además del Poder Ejecutivo, la legislatura, es decir, el Congreso de la Nación, que también va a residir en Paraná. Después de la elección del presidente se elige diputados y senadores, y también se constituye la Corte Suprema de Justicia. Es decir, poco a poco se van constituyendo, en este primer momento, todos los poderes del Estado. Y para eso se necesita, por supuesto, una serie de infraestructura y de construcciones para alojar, digamos, todos los organismos que corresponden al gobierno de la Confederación, a la presidencia de Urquiza. Lo primero que tiene que resolver Urquiza en su presidencia es la cuestión económica, muy importante, ya que, entre otras cosas, el país venía con una pesada deuda que venía de la época de Rivadavia, la famosa deuda contraída con la banca Barings de Inglaterra, y además la deuda de los créditos contraídos, la deuda contraída con el Brasil por los créditos para apoyar, digamos, la guerra contra Rosas. Perdón, Rubén, ¿sí? Que te interrumpo. Aprovecho para no dejarla para más adelante, justo estabas vos comentando esto. Sí. Gustavo justamente comentaba un poquito al principio de la clase, preguntaba, perdón, si se podría hablar de deuda externa en esta época. Creo que tiene que ver justamente con lo que vos estás abordando, sí, ¿no? Sí, sí, justamente voy a detenerme en estos detalles. La deuda externa, la primera deuda externa, decíamos, es la que contrajo Rivadavia como ministro de Rodríguez allá por los años 20, 1920 y algo, 22, 23, que acordó con la banca Barings de Londres una deuda muy importante de 1 millón de libras, en esa época muy importante, para hacer obras de infraestructura que en realidad no se hicieron. El dinero no vino todo el que se había contratado, pero sí se suscribió, no vino la plata, pero vino la deuda. En realidad se sirvió para financiar el comercio de los comerciantes de Buenos Aires con Inglaterra, pero la deuda tuvo garantía con las tierras de la provincia de Buenos Aires, y esa deuda recién se terminó de pagar hacia 1890, ¿no? Es decir, que en este momento estaba esa deuda pendiente, pero además la deuda externa con el Brasil, también era una deuda externa, que había que resolver sin recursos, porque precisamente el principal recurso que tenía la Confederación Argentina en ese momento eran los recursos aduaneros, ¿no? Que les proveían, como dice la Constitución, los derechos de importación y exportación que ingresaban por la aduana de la ciudad de Buenos Aires. Como Buenos Aires se separa con la aduana y todo, se queda con esos recursos, con esos ingresos, y por lo tanto la Confederación carecía de esos fondos, que no podían reemplazarlo por de otra manera, más allá de que Urquiza justamente legisla, digamos, la libre navegación de los ríos para permitir que las mercancías pudieran ingresar en puertos alternativos, algo que, por supuesto, no da resultados, ya que todas las embarcaciones y el comercio exterior se hacía la ciudad de Buenos Aires, el puerto de la ciudad de Buenos Aires, y luego pasaba al interior. Es decir, que los recursos de la Confederación eran escasísimos, magros, solamente sostenido por las aduanas interiores y los impuestos que se podían cobrar, muy magros, y era muy difícil, saldar estas deudas y además sostener, digamos, el gobierno de la Confederación. Lo que hace en
ese momento Urquiza tenía como ministro de Hacienda a Mariano Falgueiro, que ya venía de la época en que Urquiza era director provisorio de la Confederación, que lo nombra a este economista cordobés, poco conocido, olvidado quizás por la historia, un economista que había escrito varios libros y tratados de economía previamente, por ejemplo, cuestiones argentinas, la organización del crédito público, que había estado en Chile y había organizado un banco en Chile. Y Urquiza lo nombra, debido a justamente a sus antecedentes, como ministro de Hacienda. Y es quien presenta un plan, económico, que aprueba la Convención Constituyente, que se llama el Estatuto para la Organización de la Hacienda y el Crédito Público de la Confederación Argentina, que se aprueba en diciembre de 1853 por la misma Convención Constituyente que aprueba la Constitución. Y por lo tanto, este plan tiene un rango constitucional, es decir, que no es una simple ley, no es un simple plan económico aprobado por una ley, sino por la Convención Constituyente. Tanto es así que los mismos constituyentes dicen que ese estatuto para la Hacienda y el Crédito Público es parte de la Constitución Nacional. Y es un plan que realmente tenía ambiciones de desarrollar una economía realmente autónoma en la Confederación Argentina, que preveía, por ejemplo, la instalación de un banco público estatal con sucursales en todas las provincias de la Confederación y un banco que tenía el monopolio para la emisión de la moneda, para el manejo de la moneda. Y también Mariano Fragueiro aspiraba, justamente para tratar el tema de la deuda, de nacionalizar la deuda externa, es decir, canjear los títulos de deuda externa por inversores locales de la Confederación Argentina que quisieran invertir en esa deuda, es decir, comprar esa deuda para no deberle al exterior, sino que deberle a argentinos que pudieran invertir con esos bonos de deuda y el Estado quedar, digamos, como adeudor de acreedores argentinos y no acreedores extranjeros. Bueno, esa era la idea general de Fragueiro, de nacionalizar esa deuda externa y de crear un banco de la Confederación y de establecer una serie de medidas autónomas, de nacionalizar los yacimientos mineros para su explotación, en lugar de concederlo a inversores extranjeros, que era una cuestión muy importante en aquella época, como lo es hoy en día, la minería. Y lo que hizo fue justamente crear el Banco Nacional de la Confederación, con sucursal en Paraná y otra en Rosario, que comenzó a funcionar y se hizo una emisión de moneda y papel moneda, que pretendió servir para empezar a hacer funcionar la economía de la Confederación. Fragueiro partía de la idea de que en la provincia de Buenos Aires ya circulaba el papel moneda. En aquella época el papel moneda no era muy, no era muy popular, es decir, la gente no confiaba mucho en el papel moneda, más bien en el metálico, pero en la provincia de Buenos Aires el banco de la provincia, en la época de Rosa, había hecho emitido papel moneda que funcionaba razonablemente. Mariano Fragueiro tenía la idea de que ese papel moneda sea emitido por el Banco de la Confederación con el mismo respaldo de la renta de la aduana. Bueno, el plan comenzó a ejecutarse, pero durante muy poco tiempo, porque se encontró con una serie de inconvenientes respecto justamente a la emisión de la moneda, que no era aceptado por los comerciantes del interior, que desconfiaban de la solvencia de ese papel moneda,
Y justamente algo de verdad era porque la Confederación carecía de una aduana que pudiera respaldar con sus ingresos ese papel moneda, digamos algo parecido al que sucede hoy en día con la reserva del Banco Central de la República Argentina. Así que cuando las reservas son escasas, la gente empieza a desconfiar del respaldo de esa moneda y empieza a especular. Bueno, en aquel momento empezaron a especular con el papel moneda, empezaron a aceptarlo a menor valor, hasta que llegó el momento en que fue insostenible, digamos, solventar este plan. Y Mariano Ferreiro termina renunciando al cargo y el plan también disolviéndose. Entonces Urquiza no tiene más remedio que apelar nuevamente a la banca privada, a la banca justamente, la banca privada brasileña. En este caso apela a un banquero reconocido en la época, que era el barón de Mauá, que crea un banco privado en Rosario, y Urquiza le entrega la facultad de emitir moneda y de administrar los fondos de la Confederación para salvar la situación. Por supuesto que esta medida no dio tampoco buenos resultados. Urquiza intentó también, para tener una mejor economía, mejores resultados, elevar, categorizar, digamos, el puerto Rosario y, digamos, establecerlo como el puerto oficial de la Confederación. De alguna manera Rosario nace como gran ciudad a partir de este momento. Si bien en ese momento no tuvo buenos resultados este puerto, y se sanciona una ley que se llamó Ley de Derechos Diferenciales, en donde quien ingresaba con mercadería directamente por el puerto de Rosario y los otros puertos de la Confederación fuera del de Buenos Aires, le cobraban menos impuestos para ingresar la mercadería o egresar, importar, que si ingresaban a través del puerto de Buenos Aires. Bueno, esta medida en realidad no funcionó. Los barcos, digamos, siguieron entrando por la provincia, por la ciudad del puerto de Buenos Aires, así que también fracasó esta medida de los derechos diferenciales, y Urquiza no logró consolidar la economía de la Confederación en este periodo. Más allá de que incluso el Banco Mauá, que emitía moneda, que se suponía un poco más sólida, más confiable porque tenía el respaldo, digamos, en el propio banco, esa moneda terminaban yendo a la provincia de Buenos Aires, porque se usaba para comprar mercaderías en la provincia de Buenos Aires y no en la Confederación. Así que tampoco tuvo buen uso, digamos, de esta moneda privada a la que apeló Urquiza en este momento. Con respecto a, dejando de lado la parte económica, que fue lo que de alguna manera llevó a tener todo este tipo de contratiempos, y que la clave de toda esta cuestión era el tema de la aduana de la ciudad de Buenos Aires y el puerto de Buenos Aires, estaba separado de la Confederación. Urquiza llevó adelante una serie de medidas de carácter educativo. Ya en 1849 había creado el Colegio del Uruguay, que fue el primer colegio secundario laico de Latinoamérica, en realidad, del país de Latinoamérica, y que lo nacionaliza, es decir, lo transforma en colegio nacional. Era colegio en ese momento, cuando se crea en 1849 provincial, quizá lo nacionaliza, el colegio cobra relevancia, se construye el edificio del Colegio del Uruguay, que es el actual, que está en Concepción del Uruguay. También en el aspecto cultural se funda el diario El Nacional Argentino, que hacía las veces del diario oficial, pero que fue un diario que tiene ustedes seguramente
más de uno lo ha trabajado, digamos, en otros espacios curriculares acá en este seminario. El Nacional Argentino es un diario que tiene una muy rica información histórica, ya que seguía, digamos, los pasos del desarrollo de la Confederación Argentina, que se publicó justamente entre 1854 y 1860. También alrededor de la instalación de Paraná como capital de la Confederación, se reunió una playa de políticos, intelectuales, periodistas que se acercaron a la ciudad de Paraná y constituyeron una verdadera usina, digamos, de ideas, de personas que se la conoce con la denominación de los hombres del Paraná. Personajes como, por ejemplo, Lucio Mancilla, el hijo del que fue gobernador de Entre Ríos, Lucio B. Mancilla, el que escribió el libro Una excursión a los Ranqueles, Mariano Freire, que ya mencionábamos, Benjamín Victorica, Juan María Gutiérrez, Vicente Quesada, Santiago Derqui, que fue después presidente, fueron el propio Juan Bautista Alberdi, que fue el autor de la base de la Constitución Argentina, es decir, del libro base que incluye el proyecto de Constitución que luego se sanciona, José Hernández y Rafael Hernández, los hermanos Hernández, fueron personas que se constituyeron, se acercaron a la ciudad de Paraná, la mayoría se instaló a vivir en la ciudad de Paraná, y constituyeron ese grupo, esa usina de ideas que se conoce como los Hombres del Paraná y que incluso editaron una revista que se llamó La Revista del Paraná, que es una revista que editaba publicaciones, ensayos, publicaciones históricas, de distintas ciencias, desde la ciudad de Paraná, que se editaron varios números y una colección muy valiosa que está en algunas bibliotecas y que se pueden consultar. Bueno, toda esa generación de ideas que surgen a partir de la instalación de la capital de la Confederación, la ciudad de Paraná. De más está decir que Paraná creció en infraestructura, creció en población, se jerarquizó, creció ediliciamente con la construcción de edificios, como por ejemplo el que mencionamos, la casa de gobierno de la Confederación, el Senado de la Confederación, que es el único edificio, lamentablemente tenemos que decir que es el único edificio que permanece en pie de aquella época, el Senado de la Confederación, para los que no conocen mucho Paraná, es un edificio que está ubicado al costado de la Catedral de Paraná y que actualmente aloja al Colegio del Huerto. El edificio de la esquina, que no tiene ochava, es justamente el salón, el edificio, digamos, de donde sesionaba el Senado de la Confederación Argentina, que fue construido en ese momento, en esa época. También se construyó la residencia del presidente, donde residía Urquiza, en otra esquina de la Plaza Central de Paraná, donde actualmente está el Correo Argentino. Ese edificio también se tiró abajo para construir el Correo Argentino. Y la Casa de Gobierno de la Confederación, y donde también estaba la Cámara de Diputados, en esa esquina también se tiró abajo para construir el nuevo edificio de la Escuela Normal de Paraná. Es decir que muy poco queda de aquella época, de aquella época brillante de la ciudad de Paraná y como capital de la Confederación, que debemos reivindicar sin duda los entrerrianos, y que los paranaenses también deben reivindicar, que fue capital de la Confederación durante 10 años. Eso con respecto a lo edilicio. La provincia de Entre Ríos en este periodo, mantuvo su legislatura, pero no estaba gobernada directamente desde el gobierno de la Confederación, y porque había perdido su autonomía.
en ese momento. Bueno, el gobierno de la Confederación debió sortear todas las conspiraciones de la provincia de Buenos Aires y no logra solucionar el problema del conflicto con la provincia de Buenos Aires o su adhesión, anexión, reincorporación a la Confederación Argentina y la solución de los problemas políticos y económicos con la provincia de Buenos Aires, y termina, por supuesto, en un nuevo enfrentamiento armado. Ese nuevo enfrentamiento armado entre la Confederación Argentina y la provincia de Buenos Aires es la batalla de Cepeda. La batalla de Cepeda que... en donde se pretende saldar esa cuestión en 1859, en donde las tropas de la Confederación se enfrentan a la de Buenos Aires y la derrotan nuevamente. Y a raíz de esa derrota se firma un nuevo pacto, un nuevo tratado que se llama Pacto de San José de Flores o Pacto de Unión Nacional. En ese pacto, la provincia de Buenos Aires acepta reincorporarse a la Confederación a cambio de una reforma de la Constitución. Reformas que incluye algunos puntos formales y fundamentalmente le quita al articulado de la Constitución que Buenos Aires tenía que ser la capital o la sede del gobierno federal y capital de la Confederación. Es decir, a partir de esta reforma desaparece ese término de que Buenos Aires era la sede del gobierno de la Confederación, y queda simplemente en el artículo la mención de que una ley especial iba a designar qué ciudad iba a ser capital de la Confederación. Lo que pretendía Buenos Aires era no entregar la aduana a la Confederación, ¿no? Es decir, el puerto de Buenos Aires no lo quería entregar a la Confederación para distribuirlo entre todas las provincias. En esta reforma se reúne la Convención Constituyente, se reforma, Buenos Aires se reserva algunas cuestiones, por ejemplo, que el Banco de la Provincia de Buenos Aires tenía conservaba la facultad de emitir moneda. El Banco de la Provincia de Buenos Aires es el único banco de la Confederación o de la República Argentina hoy en día que puede emitir una moneda. Por eso, ustedes recordarán, en la década del 90, cuando las provincias, incluso hasta el 2000, cuando las provincias se quedaban sin fondos, empezaron a emitir bonos, ¿no? En nuestra provincia de Entre Ríos tuvimos el bono llamado federal. Casi todas las provincias emitían bonos porque el plan Caballo, que era el plan 1-1, le impedía al Banco Central ampliar la emisión monetaria, y por lo tanto las provincias, al no contar con monedas, lo que hacían era emitir bonos, salvo la provincia de Buenos Aires, que emitía el patacón, que equivalía a una moneda de curso legal, ¿no? Que no era un simple bono, sino una moneda, porque el Banco de la Provincia de Buenos Aires conservaba, por la reforma constitucional de 1860, la facultad de emitir su propia moneda. Este es uno de los detalles, digamos, de la reforma de 1860, que exceptúa a Buenos Aires esa prohibición de que las provincias no pueden emitir moneda, sino solamente el gobierno federal. En 1860, después de Cepeda y después de firmado el Pacto San José de Flores, finaliza el periodo de gobierno de Justo José Urquiza. Urquiza gobierna entre 1854 y 1860, 6 años,
y no podía ser reelecto porque la Constitución lo impedía. El presidente podía ser reelecto, pero pasando un periodo de por medio. Sin forma inmediata no podía ser reelecto ni el presidente ni el vice. Por lo tanto, se practica una nueva elección y es elegido a un presidente, como presidente, un cordobés, Santiago Derqui. Santiago Derqui, una personalidad poco conocida históricamente, quizá un poco olvidado, ¿no? Que gobierna durante poco tiempo, asume 1860, hasta su renuncia en 1861. Derqui, por supuesto, se debe enfrentar con una situación muy compleja. Buenos Aires todavía, con la reforma de la Constitución, no se constituye en capital de la Confederación, por lo tanto, Derqui sigue gobernando de la ciudad de Paraná. Buenos Aires no cumple con todos los requisitos establecidos. Buenos Aires tiene que elegir diputados al Congreso de la Confederación de la Nación, está en desacuerdo con la proporción que le corresponde por sus habitantes. Y finalmente empiezan las hostilidades. Buenos Aires no se reincorpora activamente a la Confederación y Derqui debe nuevamente resolver un nuevo enfrentamiento con Buenos Aires. Urquiza, que era en ese momento ya gobernador de la provincia de Entre Ríos, había dejado de ser presidente, Entre Ríos recobra la autonomía, se sanciona una constitución provincial en 1860, que digamos, es la primera constitución propiamente dicha y no el estatuto constitucional que había regido a partir de 1822. Urquiza es elegido gobernador de Entre Ríos, pero sigue al mando del ejército de la Confederación, y tanto es así que se le encarga nuevamente prepararse para enfrentar nuevamente a Buenos Aires. Y es así que se produce, digamos, el enfrentamiento en el sur de Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires, sobre el arroyo Pavón, la reconocida batalla de Pavón, reconocida, polémica, muy debatida batalla de Pavón, donde finalmente Urquiza se rinde frente al ejército de Buenos Aires, no obstante, que algunos de los protagonistas de esta batalla consideran que Buenos Aires estaba prácticamente derrotada y en retirada cuando Urquiza envía su rendición. Tanto es así, y esto nos va a servir después para la próxima clase, para el desarrollo de la próxima clase y los acontecimientos de la próxima clase, Ricardo López Jordán, que estaba a cargo de la caballería del ejército de la Confederación, sigue combatiendo al ejército de Buenos Aires cuando Urquiza ya había enviado la rendición, y cuando se dan cuenta se deben retirar, pero con duros cuestionamientos contra Urquiza porque ellos consideraban que Buenos Aires estaba derrotada, ¿no? Y se firma la rendición. Bueno, las interpretaciones históricas sobre este hecho son variadas. Es evidente que la Confederación estaba en condiciones de combatir a Buenos Aires y hacerlo rendir, pero en la mente de Urquiza seguramente no estaba la idea de seguir
peleando con Buenos Aires y Buenos Aires nunca cumplía con lo que se acordaba en las mesas de negociaciones. Se perdía la batalla, pero ganaba en la mesa de negociación. Y seguramente Urquiza ya no aspiraba a tener un protagonismo nacional en ese momento, y por lo tanto se retira de esta batalla. Y eso desencadena la renuncia de Santiago Derqui como presidente de la Confederación, que es reemplazado por Pedernera, que transitoriamente, pero Pedernera también renuncia, y Buenos Aires se queda con el poder, ¿no? Bartolomé Mitre, que comandaba, digamos, los ejércitos de Buenos Aires, de alguna manera se hace proclamar presidente de la Confederación de la República Argentina, que es en realidad una presidencia de facto, porque no respeta, digamos, la decisión de la legislatura del gobierno federal, que es el que debe, por la Constitución, debía encargarse de nombrar a un presidente, como suele hacerse hoy en día, es decir, que si renuncia al presidente, vice, es decir, toda la sucesión, el Congreso de la Nación es el encargado de nombrar a alguna persona que se haga cargo de la presidencia transitoriamente, que puede ser un diputado, puede ser un gobernador, un senador, pero en este momento Mitre no respeta esa disposición constitucional y directamente se hace nombrar presidente provisorio de la Confederación, es decir, presidente de facto, digámoslo con todas las letras. Gobierna de facto y luego se hace designar, se hace elegir, llama a elecciones y, por supuesto, es el candidato cantado que termina siendo elegido presidente de la República Argentina, pero trasladando la capital de la República Argentina a la ciudad de Buenos Aires. Es decir, Paraná deja de ser capital y la sede del gobierno, más que la capital, termina siendo la ciudad de Buenos Aires, donde gobierna en su presidencia Bartolomé Mitre. Primero un periodo de facto y luego el periodo constitucional. De esa que también la historiografía escrita en Buenos Aires designa como las presidencias históricas. La presidencia de Mitre, de Sarmiento y Avellaneda, si ustedes revisan libros de texto, libros de historia, van a encontrarse, incluso en internet, si buscan, que se habla de presidencias históricas a esas tres presidencias. No se sabe cuál es el argumento de los historiadores en designar así a esos tres presidentes, que no fueron justamente los más brillantes. Salvo Avellaneda, pero no Sarmiento y Mitre, sin duda que la presidencia histórica, si podemos denominarlo así, porque fue la primera constitucional, fue la de Urquiza, y no sé por qué no sería histórica la presidencia de Roca, por ejemplo, que lo sucedió. De cualquier manera, con esta maniobra, digamos, de la batalla de Pavón, con ese triunfo relativo de Buenos Aires, recién ahí la provincia de Buenos Aires se reunifica a la Confederación. Se reunifica, pero por supuesto con la hegemonía, a partir de ese momento, de la provincia de Buenos Aires, manteniendo las rentas aduaneras en sus garras, dejando de lado todas las luchas federales que hasta ese momento habían bregado por las autonomías provinciales, por la distribución equitativa de las rentas de las aduanas, es decir, del comercio exterior en toda la Confederación Argentina. Se construye ese monstruo que Buenos Aires a partir de este momento, en donde las autonomías provinciales son solo declamativas, pero
quedan algunas presentaciones. Son, decía, meramente declamativas, políticas, es decir, la autonomía de las provincias para elegir a sus gobernaciones, pero en lo económico sigue siendo un fuerte predominio centralista, que parte, digamos, justamente de este momento en donde Buenos Aires retoma, digamos, la hegemonía sobre el resto de las provincias de la Confederación. Bueno, este es más o menos el panorama de este periodo muy interesante, en donde Entre Ríos tuvo que resignar su autonomía en pos de ser parte de la organización nacional. Y, de alguna manera, tenemos que reivindicar que Entre Ríos fue protagonista central de la organización nacional en ese momento, no solamente porque fue sede del gobierno federal, sino también porque los hombres de Entre Ríos fueron protagonistas, como en el caso de Justo José Urquiza, que fue el primer presidente constitucional. Y prácticamente el único presidente entrerriano, auténticamente entrerriano, que presidió el país en la historia argentina. No sé si hay preguntas o consultas. Mientras ibas desarrollando, Gustavo hizo un comentario de lo que ibas exponiendo. ¿Sí? Respecto a de la forma en Inglaterra, ¿no?, se ubica en el contexto occidental, en cierta forma, de que siempre ha sido el triunfador, ¿sí?, en todas las batallas, y que en nuestro país y también en la región, ¿no?, y que el único frente que tuvo difícil fue Estados Unidos, ¿no? Hace un aporte ahí, un comentario, más que una, sí, pregunta. Sí, justamente Inglaterra siempre estuvo presente, y ya se verá más adelante, cuando Inglaterra, digamos, interviene mucho más activamente en la economía del país. En este momento todavía está en construcción, si bien Inglaterra y el comercio inglés estaba muy activo, Inglaterra había quedado con la sangre en el ojo, de alguna manera, con el rechazo de las invasiones de 1806-1807. Luego aparece prestando dinero, en el caso del famoso préstamo Lavalin, que es una forma de mantener, digamos, de la dependencia de los países a través del préstamo. Y en este momento, Inglaterra siempre intentó mantener su predominio. La mayor parte del comercio de la Confederación era, entre otras cosas, con Inglaterra, es decir, cueros y otros productos de materias primas que iban a Inglaterra. Incluso en la provincia de Entre Ríos había desarrollado una importante industria, producción lanera, es decir, la lana, el merino, se empezaba a desarrollar en Entre Ríos ya en los años 40, 50, del siglo XIX, y esa lana era exportada también a Inglaterra para abastecer su industria, que justamente con la independencia de las colonias inglesas de América del Norte a fines del siglo XVIII, Inglaterra había perdido esa fuente de ingresos de materias primas para su industria, es decir, el algodón, que era una de las materias primas fundamentales de su industria, que había perdido Inglaterra al, por lo menos, manejarlo directamente al independizarse sus colonias en América del Norte. Y entonces por eso Inglaterra buscaba otros territorios donde pudiera producir esa materia prima para su industria textil. Acá en Entre Ríos, por ejemplo, y en la provincia de Buenos Aires también, empezó a desarrollarse la producción de lana, que justamente proveía a la industria inglesa. Por eso Inglaterra siempre estuvo presente a través de
fundamentalmente del comercio, es decir, lo que no podía hacer a través de las armas, que había sido rechazado, tanto, como dije, en 1806-1807, también en la Guerra del Paraná, en la década de 40, 1845, la más conocida batalla de la Vuelta de Obligado, pero también en otras batallas donde fueron rechazados la flota anglo-francesa, pero los ingleses que no podían ingresar con sus fuerzas armadas, lo hacían a través del comercio, del crédito, del espionaje inglés, de los famosos viajeros ingleses que producían informes para Inglaterra, recopilando, digamos, las posibilidades económicas que había en la región, la asociación de empresas inglesas con Bernardino Rivadavia para la explotación de yacimientos mineros, por ejemplo, en La Rioja, en Catamarca. Y después, por supuesto, en el periodo que ya nos excede un poco, la aparición de Inglaterra, primero adquiriendo los ferrocarriles y luego instalando frigoríficos para la exportación de carnes a su país, ¿no? Así que siempre Inglaterra estuvo presente, y se dice que Inglaterra perdía las batallas, pero las perdía en el campo de batalla, pero las ganaba en las mesas de negociaciones. Lo mismo hacía Buenos Aires con el resto de la provincia. Y bueno, Inglaterra tuvo un papel, que ya lo vamos a ver en la próxima clase, fundamental en la guerra contra el Paraguay, esta penosa y trágica guerra contra el Paraguay que se desarrolla a partir de 1865, en donde Inglaterra tuvo un papel fundamental. Y otro papel fundamental que tuvo Inglaterra fue en la separación justamente de la provincia oriental, esa que decíamos que Rosas quería reincorporar, nace a partir de la negociación con el Brasil, en donde justamente Rivadavia, ese presidente trucho que tuvimos, que tuvo que negociar el fin de la guerra con el Brasil, donde justamente la Confederación Argentina o las Provincias Unidas habían triunfado frente al Brasil, terminaron perdiendo la banda oriental. Porque negociaciones en las cuales intervino la Embajada de Inglaterra, se dispuso que la provincia oriental no debía ser ni del Brasil ni la Argentina y se constituyó en un país independiente. Y decía que justamente otro de los problemas, otro de los motivos por los cuales el Brasil, establece una alianza o ve con buenos ojos una alianza con Urquiza para derrotar a Rosas, era el apoyo que Rosas le había dado a los independentistas del sur de Brasil, a los farrapos, a los farrapeiros, que eran republicanos opositores a la monarquía brasileña, y Rosas tenía la esperanza de que también el Río Grande del Sur y Santa Catarina, que eran los estados del sur de Brasil, pudieran reincorporarse a la Confederación Argentina. Y por lo tanto apoyaba a los farrapos, que eran los revolucionarios del sur, en su guerra contra el imperio del Brasil. Eso hizo que el Brasil justamente quisiera sacarse de medio a Rosas, y por eso acepta en buena medida la alianza con Urquiza para derrotarlo a Rosas y sacarlo del medio. Esto quedó un poco pendiente de las causas del pronunciamiento de Urquiza, esta cuestión del Brasil y de la revolución de los farrapos del sur de Brasil. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Sí, Rubén. Un comentario también de Álvaro que plantea que si bien Entre Ríos derrota en varias oportunidades a Buenos Aires, Buenos Aires termina venciendo, ¿no?, económicamente,
pero que también considera que Buenos Aires contaba con el apoyo de un sector de las provincias. Sí, sin duda que había provincias que, en realidad, Buenos Aires provocaba revoluciones en varias provincias, la provincia de Cuyo, derrocaba gobernadores, y lograba apoyo porque Buenos Aires tenía, por supuesto, el poder del dinero que le otorgaba la aduana. Es decir, así como Rosas mantenía la paz de la Confederación y la estabilidad a través de subsidios a las provincias que le eran aliadas, lo mismo hacía, digamos, el gobierno Alsina y Mitre desde Buenos Aires, que mantenían, digamos, alianza con algunas provincias que eran hostiles en la Confederación, o mantenía por lo menos dirigentes de algunas provincias aliados a través de, bueno, el apoyo monetario. Tanto es así que cuando se produce la revolución del 11 de septiembre, Urquiza pone un bloqueo alrededor de la provincia de la ciudad de Buenos Aires, la bloquea con una flota al mando de Coe, que era un norteamericano, que era un mercenario, digamos, que se vendía el mejor postor. Urquiza lo pone ahí como a cargo de la flota para bloquear a Buenos Aires, fue obligado a reincorporarse a la Confederación, y Buenos Aires termina pagándole un monto importantísimo para que levante el bloqueo y levante todas las naves del bloqueo y logra ese cometido, digamos. El bloqueo se rompe justamente con el dinero que le ofrece Buenos Aires a COE. Es decir que el poderoso caballero Don Dinero siempre termina triunfando. Buenos Aires, justamente con Buenos Aires se produce eso, es decir, Buenos Aires muchas veces pierde la guerra en el campo de batalla y después la gana en las negociaciones o directamente no cumple con lo acordado en las negociaciones y ahí se desata nuevamente el conflicto. Por supuesto que exceden el periodo que nosotros tenemos en este seminario, pero Buenos Aires continúa conspirando con la Confederación y sabemos que cuando la República Argentina logra capitalizar Buenos Aires, se logra a través de, como comenté al principio, a través de una guerra que se produce en la ciudad de Buenos Aires entre las tropas del gobierno nacional y las milicias de la provincia de Buenos Aires. Es decir que todavía, y por supuesto, vamos a tratar en la próxima clase el tema de el fin del periodo de Urquiza con su asesinato y las intervenciones nuevamente de Buenos Aires en la provincia de Entre Ríos, que desata un conflicto muy grave hacia 1870. Eso es el tema de la próxima clase, va a ser el periodo que va de 1860 o 61 hasta 1870, que son las dos últimas gobernaciones de Urquiza, y la de Domínguez, que es una especie de interregno. El conflicto que se desata luego del asesinato de Urquiza, ya estamos ahí al borde del periodo que nos corresponde, y el último levantamiento de los caudillos, podríamos decir, de las montoneras federales, ¿no?, encabezadas por Ricardo López Jordán. Es decir, ese es el fin de lo que se llamó las montoneras federales y el caudillismo, que tienen su origen, lo dijimos en la primera clase, hacia 1800 en adelante. Ese movimiento caudillista y las luchas montoneras de alguna manera terminan en el último levantamiento jordanista de 1870 hasta el 76 y que más o menos coincide con los levantamientos de los caudillos del oeste, es decir, de Felipe Varela, de Chacho Peñalosa,
que en este mismo periodo son los últimos levantamientos de caudillos, y con esa forma de lucha en contra siempre del centralismo de Buenos Aires. Y otro de los temas que vamos a desarrollar en la próxima clase, que tiene que ver con los cambios económicos, culturales y sociales en nuestra provincia, es el de la inmigración europea y la formación de las colonias agrícolas, lo que hace produce un profundo cambio de la matriz productiva de la provincia de Entre Ríos. Pero eso lo veremos en la próxima clase. Reitero, para los que no estaban al principio, aunque esto va a quedar grabado después, que para la próxima, para el trabajo final, la actividad final del seminario, se le va a pedir que trabajen un tema, los temas que hemos tratado y los que vamos a tratar hasta 1870, que elijan un tema y busquen y planifiquen el desarrollo de ese tema en el aula. Es decir, hagan una planificación o un el desarrollo de ese tema en el aula, ya sea para primaria, para secundaria, tomando como punto de anclaje algún testimonio local que tenga que ver con ese tema. En cualquier tema de la historia de Entre Ríos ustedes van a encontrar en la localidad, en el barrio, en el lugar donde en su actividad, algún elemento, algún testimonio que les permita empezar a desarrollar ese tema a partir de ese testimonio, que los alumnos puedan experimentar, que los alumnos puedan investigar, que los alumnos puedan sentir la cercanía de esa temática en algo que tenga que ver con la localidad. Es decir, en la localidad, en el lugar, en la ciudad, hay alguna batalla que se produjo, un lugar, un sitio histórico, alguna plaza, algún monumento, alguna edificación, o cualquier otro testimonio que tenga que ver con el acontecimiento que ustedes elijan, lo puedan desarrollar a partir de eso. Y entonces tienen la idea es que ustedes para la próxima clase presenten un avance esta planificación, o por lo menos presenten la idea, el tema y la idea, y que luego lo desarrollen como el trabajo final del seminario. La idea es que trabajemos la historia de Entre Ríos a partir de testimonios locales, palpables y cercanos al alumno, ¿no? El alumno no solamente estudie la historia de la provincia a partir de los libros y de lo que pueden encontrar en material en internet, en los libros, sino que también puedan trabajar esos temas a partir de testimonios existentes y palpables, y que puedan salir del aula en busca de esos testimonios. Esa es la idea del trabajo para desarrollar como trabajo final, pero que para la próxima clase tiene que presentar un avance, o por lo menos la idea de lo que van a trabajar. ¿Alguna cosa más? Bien. No, Rubén, no hay ninguna consulta más. Reiteramos que ante las propuestas ya de ir pensando el trabajo final, cualquier duda que tengan antes de la entrega nos mandan un mensajito, así que no hay problema de ir recepcionando esto en las próximas semanas. Ahí en la plataforma está, el instructivo para hacer el trabajo de la próxima clase, e incluye también todas las instrucciones de la planificación. La planificación, reitero, la hacen de acuerdo a cómo ustedes trabajan en planificar, por ejemplo, las clases, o planificar los trimestres, es decir, de acuerdo a la metodología que cada uno conozca,
lo que hay ahí es una sugerencia de lo que puede, lo que debiera contener una planificación. Estamos hablando de una planificación no de una clase, sino un tema que puede insumir varias clases. Ustedes pondrán la cantidad de tiempo que le va a insumir. Y tiene que ser una planificación que incluya tareas áuricas y tareas extraáuricas, es decir, de ir a buscar información, a investigar, ver los testimonios fuera del aula. Bueno, ya estamos sobre la hora, así que resta agradecer la presencia de ustedes, convocarlos para la próxima clase. Hemos visto una serie de trabajos, que no, particularmente no soy el que realizo los trabajos, pero he visto trabajos interesantes, digamos, una producción muy rica, que sin duda nos enriquece a todos, y esperemos que justamente los trabajos finales de este seminario también sean enriquecedores y puedan ser utilizados después en el aula, es decir, recuperar esos trabajos y trabajar en el aula la historia de Entre Ríos de una manera quizá distinta a la que estamos acostumbrados a trabajar. Bien. Buenas tardes entonces para todos y gracias. Bueno, muy buenas tardes por mi parte y los espero en la próxima clase.